La banda. Hola, ¿cómo estás? Hoy me voy a tatuar. Mucho, les voy a contar un poco cómo es la nota. Hoy voy a hacer un vlog que no hace mucho tiempo. No lo voy a hacer muy largo porque no tengo ganas, así que voy a hacerlo como me plazca porque no me gusta bloguear. Voy a hacer mi primer tatuaje. No tengo ninguno. Ninguno. No tengo ningún tatuaje. Hoy me voy a hacer mi primer tatuaje. Son dos banderitas cruzadas así, flameando, que me las dibujó mi hermano Piggy Jones. Y hoy me lo voy a tatuar acá en el cuello con mi compa Spring, que me va a estar grabando. Yo lo voy a estar grabando. Impecable, no tenía que decir nada más, perfecto. Bueno, y nada, chicos, hoy preservativos disponibles en secretaría. Y me olvidé qué iba a decir. ¿Qué más iba a decir? No sé. Y nada, voy a ir a la Bond Street, a una galería que está por ahí, que tiene un montón de locales de tatuajes. Y me voy a meter al que me llame la atención, le voy a decir: hola, ¿me dejás grabar? Soy youtuber. Y me va a decir: sí, virgen. Y me meto, grabo, me tatúo y listo, así de simple. Listo, chau. No desayuné, no almorcé y me voy a tatuar el cuello. Vamos a un Starbucks antes. Vamos a un Starbucks antes porque si no, me voy a desmayar de la tinta. Adicto a la tinta. Frenamos a comer en un Starbucks. ¿Está rico eso? Bueno, me tatué, ya tengo el tatuaje hecho, pero me lo hice en otro lado porque me dijeron que el mínimo era más grande de lo que yo pensaba, el tamaño mínimo. Y me agarró como pánico hacérmelo en el cuello porque era muy grande. O sea, en realidad no era muy grande, pero no sé, yo lo esperaba mucho más chiquito y me lo terminé haciendo acá. Así que eso, para que no flasheen cuando vean que me lo estoy haciendo acá en vez de acá, como dije antes. Estamos en la galería Bond Street, no hay mucha gente, así que no van a haber topos que molesten. Y ahora vamos a buscar un lugar random y le voy a decir: hola, ¿puedo grabar? Me quiero hacer un tatuaje, me quiero hacer un tigre en el cuello. Y si me dice que sí, entramos. Bueno, ya encontramos un lugar que estaba disponible y me metí, le pedí permiso para grabar. Así que ahora este chico que me está grabando me va a grabar cómo me tatúan. También te vas a escapar. Trap 420, trap. Bueno, dolió un poquitito, pero yo pensé que iba a doler mucho más, así que me lo aguanté bastante. Dolió menos de lo que yo pensé que iba a doler, pero igual dolió, sobre todo cuando empezó a colorear. Ahí me empezó a doler un toque bastante. Me la supe aguantar. Y este fue el resultado final. Igual ya se lo mostramos recién bien, pero bueno, 10 puntos. Carretera Army, pa, you know. Yo pensé que iba a tardar como 2 horas. Y ahora tenemos un Twitch Rival de Minecraft con Sprint. Y pensé que iba a tardar como 2 horas. Y tardó literalmente 15 minutos, tardó. O 20. 15 o 20 minutos. Así que tenemos tiempo para volver a casa a dormir siesta. Y estamos ready. Ah, mira, tengo tiempo para dormir siesta porque vivo en la Loma del Norte. Y me vine nomás para grabar el video del pelotudo este. Gracias, amigo. Ey, te re agradezco, chabón, fuera de joda. Nada. No te subí, guacho. Pará, guacho, pará, amigo, pará un toque, pará un toque. Amigo, pará un toque. Nada, guacho, mensaje emotivo que lo voy a hiper resumir porque alta paja. Gracias por el millón, los quiero mucho, los amo, gracias por bancar, por hacerme feliz, por estar siempre para mí. Esto es por ustedes, chabón. Mi primer tatuaje de la carretera Army, pa, vos sabés, trap. Palabras de Sprint, el filmmaker. Yo no tengo nada para decir, la verdad que este video es una porra. Bájate un poquito el orejo que no se te escucha, dale. No tengo nada para decir, la verdad que el video es una poronga. Espero que les guste igual.
¿Crees que llegué al millón porque me cargué? No, yo creo que usás bots, pero bueno, ese otro Yo creo que vos conocés el algoritmo. Yo creo que vos también conocés el algoritmo. Ey, siento literalmente que se me va a caer el brazo. Ahora que después de que me lo hice me duele más de cuando me lo... Frené de grabar sin querer. Después de hacérmelo me duele más de cuando me lo estaba haciendo y cuando me lo hice, me lo hicieron. O sea, el tatuaje, o sea, no soy puto. Mira. Somos los facheros. Grabó. A ver, grábame.